es el comportamiento de la variante Omicron. Principalmente predominan las variantes BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Hay síntomas muy parecidos al catarro común, esto suelen darlo los coronavirus, y ahora este virus SARS-CoV-2 también lo da con la variante Omicron. Ya había ocurrido con la ola anterior, pero es el comportamiento que vemos ahora. Adicionalmente, vemos que el crecimiento de la epidemia es más lento de lo que fue en la cuarta ola, y esto también es alentador porque sugiere que la inmunidad de la población, la protección que tenemos todas y todos, ya sea porque padecimos COVID o porque fuimos vacunados o ambas cosas, da resultados y hace que la propagación sea más lenta de lo que fue con la variante Omicron original. Lo más importante es que también, como lo hemos venido informando, a pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1% la ocupación de camas con ventilador, 4% las camas generales de las unidades COVID, y esto lo que muestra es precisamente esto. La variante Omicron da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daño a los pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad grave que requiriera hospitalización.